totalmente autodidacta. No tengo ninguna regla, hago lo que me gusta en el momento que me gusta y cuando también tengo tiempo para hacerlo. Me gusta experimentar, me gusta mezclar materiales y me gusta hacer estas cosas. En el tema de pintura, en fotografía también hay otros temas distintos que también me gustan y es lo que intento. Me llena todo lo que sea crear. Ahora, hay cosas que hacen falta un espacio, hace falta, como por ejemplo una escultura que tengo aquí de hierro. Lógicamente eso no tengo tiempo ni espacio para yo hacerlo normalmente. Me gusta muchísimo. Me gusta dibujar, pintar, me gusta eso. Sí puedo tener más espacio a lo mejor en casa, también en un taller, pero ahí sí puedo yo experimentar más con más materiales, me encanta. Y la fotografía es una cosa que desde pequeña pues me ha llamado muchísimo la atención. Y desde pequeña yo tenía un taller en casa, un laboratorio de estos para revelar en blanco y negro. Y me gusta muchísimo. Y he ido pues todas estas cosas. Aparte de esto también otras historias que también tienen que ver un poquito, no es arte, pero también tiene que ver con la creación, que también la llevo para adelante. Yo no tengo un momento en que digo voy a ser artista. Yo sí tengo un momento en que me gusta la fotografía y mi padre y mi madre, gracias a Dios, pues en ese momento me compran una cámara cuando yo digo, me gusta la foto y me compran un equipo de revelar y me animan y me gusta. Tengo ese momento que me gusta y lo sigo con él para adelante. La pintura, pues también yo siempre en casa, mi padre también le ha gustado mucho, le gusta mucho el arte. A mí un caballete me encanta, el olor a óleo me gusta muchísimo, una papelería lo que más me puede gustar. Es un proceso, no es un momento determinado, quizás ahora, si a lo mejor alguien te dice, ¿por qué no lo haces? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pues voy a hacerlo ahora. Y es ese momento. Pues mira, la fotografía, tengo una serie que me gusta mucho que se llama Mendigo. Y empezó en París, con un mendigo que estaba rodeado de palomas, con una cara muy especial, unos movimientos muy especiales. Le pedí permiso, me invitó a sentarme con él, le hice fotografía, él me quiso hacer también fotografía a mí. Y a partir de ahí, pues cada vez que he salido, o en Córdoba, o donde alguien que a mí me inspire, generalmente son mendigos, que me inspire la cara por algo, pues es la foto que le hago. En abstracto, pues son momentos. No sabes por qué hace una foto de una cosa, que a lo mejor no ves nada en ese momento, luego cuando la pones en la pantalla dices, aquí hay algo, por lo menos para mí. Entonces tiras para adelante con ella. Todavía no he terminado, me queda muchísimo. Gracias a Dios. Estoy en pleno proceso. Estoy buscando quizás donde me siento cómoda. Me siento cómoda con los otros retratos. O sea, perdón, con los retratos. Me siento muy cómoda con caras que me expresen, que me digan algo, que expresen sentimientos. Yo creo que en estos mendigos cada uno expresa algo. Y nostalgia, pena, superioridad, incluso algunos. Voy para convertirme en una gran fotógrafa. Ese es mi sueño. Tener tiempo para hacerlo, porque hace falta tiempo para todo. Tener cualidades y desarrollarlas y poder hacerlo. Me gustaría que en un futuro, ¿por qué no se me reconociera como fotógrafo? ¿Por qué no? Mira, ahora mismo en las pinturas que tengo aquí, yo las podría explicar a lo mejor. Y son momentos duros para mí. La mayoría son momentos duros. El negro, para mí, todo esto es retorcido de dolor. Entonces, el momento que estoy es el proceso, pues espero que sea mucho muy distinto. Cambiar a color, cambiar distinto. Así que ahora mismo lo que me identifica especialmente no lo sé. Si tengo todavía algo o todavía estoy buscándolo. Mira, era una cosa que yo tenía mucho miedo cuando yo expuse, porque lógicamente yo no he expuesto nunca. Y exponer es dar parte de ti que no conoce nadie a los demás. Y te expone a que te critiquen o que te alaben. Te expone a las dos vertientes. Y he tenido la suerte que por lo menos a mí personalmente me han dado mucho halago. Ha habido gente que me ha llenado, porque son gente muy entendida en el arte, que le ha gustado mucho, dice que transmito sentimientos, que transmito fuerza, que transmito. Me ha gustado la sensación, eso por lo menos es lo que a mí se me ha dicho. Me ha gustado la reacción de la gente. Me tiene que entrar por los ojos lo primero. Si es buena o no es buena, ahí me tiene que entrar por los ojos. Me fijo, cuando ya me fijo en ella, me fijo en cómo está hecha, los materiales que utiliza, si yo podría hacer algo por el estilo. Es lo que yo me fijo.
primero que me guste visualmente, algo que me llame la atención. Habrá cosas muy buenas que a mí visualmente pues no me gustan, porque no me llenan, no me inspiran, no me... Y hay cosas pues que sí, me fijo en eso, en la técnica que pueda tener, en cómo se podría hacer en eso. En pintura yo tengo un par de cajones en casa y bolsas de estas grandes, llenitas de todo, porque cualquier cosa vale. Esto me lo enseñó un amigo que se llama José Luis Checa, que cualquier cosa vale para experimentar. Entonces yo tengo desde arena de playa, yodo, martel de uña, un montón de cosas, yeso, escayola, un montón de materiales, todo tipo de tintas chinas de varios colores, muchísimas cosas. Y con todo se experimenta y con todo se crea. Y todo sirve. Y el efecto puede resultar bastante bonito. Es un proceso que tú te pones con tus cosas y empiezas, ta, 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 y ahí va. Pues Córdoba tiene mucho arte. Así son artistas por todos lados, ¿no? De todo tipo. Es verdad, Córdoba tiene mucho arte de todo tipo. Yo pienso que bien, lo que pasa es que igual los artistas lo que buscan es que no siempre las exposiciones sean los mismos artistas, que es una cosa que suele pasar en Córdoba, no sé si en otros lugares. Sí, se tendría que dar lugar más oficiales a otro tipo de artistas que no tengamos la preparación que a lo mejor tienen otros, pero que sí queremos tirar para adelante y salir de, y que también se nos conozca, ¿por qué no? Sí, y además es interesante porque mira, aquí cuando me avisaron de aquí con acento, me llamaron para exponer, y dije, bueno, ¿y por qué no? Me pareció un sitio muy bonito además, porque además es agradable estar cenando y si te gusta el arte o te gusta lo que hay, si no te gusta en ese momento lo que hay, pues mira, mala suerte, pero si te gusta lo que hay, pues puede ser también tema de conversación para esa cena agradable, puede ser. Es bonito, es una forma de acompañar la comida con el arte. Hombre, llega mucho más, positivo, ¿no? Claro, en un sitio, digo, más o menos oficial, que tenga un horario, no todo el mundo puede ir, no todo el mundo a lo mejor es más frío, a lo mejor aquí, bueno, es el arte más cercano, lo tienes, lo ves, te tomas tu copita o comes o cenas, y entonces está, se ve de otra manera. Mira, en pintura aquí lo que tengo son con tintas chinas algunos, y esto ya te digo que es mezclando materiales. Es que esto para mí es como una serie, tiene mi significado, que no lo voy a explicar porque es un significado que yo interpreto y yo veo, que para ti dirás, ¿eso? Entonces, pues como que no. Para mí tiene un significado, tú lo puedes ver y decir, pues esto es un árbol. Pero esto, entonces, eso para mí tiene un significado igual que lo tiene aquel. Y es como una transformación. Son tres pasos de una misma historia. Este, por ejemplo, este lo pinté y una vez que lo tenía pintado en un libro, abrí un libro y leí un poema de un chico que no lo conocía que se llama Federico Abad. Y en ese poema yo me sentí identificada, lo puse y me gustó muchísimo el efecto como quedó. Y entonces va un poema en el que yo me siento identificada en mi cuadro. Estos también son otros dos que también forman parte, son el arriba y abajo de otro proceso. También hay mezcla de materiales, donde menos mezclo en aquellos dos que son de tinta china y en este que también tiene tinta china y otro tipo de tinta. Son momentos que tú coges, mi exposición se llama Momentos, y son momentos que tú tienes, a lo mejor esa necesidad de soltar algo y lo sueltas a través del arte entre comillas o el arte sin comillas, de lo que creas, es como más o menos. Y la fotografía, te digo, pues esta fotografía de aquí, por ejemplo, a mí me sugiere un encierro de algo. Un interior muy, para mí muy doloroso, por ejemplo, a ti te puede sugerir una lata de atún. Cualquier cosa, claro, el abstracto es lo que tiene cada uno. Y las otras fotos que tengo de mendigos, pues ya te digo, son caras, expresiones que a mí me han llenado muchísimo. Por cualquier motivo siempre les pido permiso a las personas a las que fotografío, si puedo. Tengo otras muchas más que estoy esperando a ver si sale una cosa, que estamos ahí pendientes. Y tengo más fotos de más mendigos, pero las que tengo aquí son nada más primeros planos. Tampoco en un restaurante como este, tampoco voy a poner que sea demasiado mendigo, porque no me parece bien, no me parece que sea el sitio para poner una serie de fotografías donde se muestra un poquito más la miseria. En esto hay muchísimo mío, porque es todo mi interior, como yo te digo, es mi interior. Y en la fotografía también, porque fotografía es lo que te llena, si no, no la fotografía. Ahí tú puedes fotografiar lo mismo que yo y tu foto supongo que será muy distinta a la mía, porque tu luz será distinta o si luego la tocas un poquito le das más claridad o menos claridad. Al final el resultado será muy distinto. Cada uno de lo que hace es porque lo lleva dentro, pienso yo. ¿El arte te llena? Mucho.
Muchísimo. Me hace falta más tiempo, pero los días tendré que ser más largos. Mucho, me llena mucho. Hay gente que vive sin arte y lo vive, pero yo creo que al fin y al cabo, si entendemos el arte como muchísimas disciplinas, todo el mundo tiene arte, todo el mundo tiene algo que lo saca de su rutina y le hace crear algo, sea lo que sea, incluso la cocina. Hay gente que crea cocinando, pues es su arte, es cocinar y es algo que lo saca de su rutina y de su historia, claro que sí. Yo jamás sería maestro, porque aparte soy muy maestro y aparte mi trabajo, el que me pagan, es más o menos ese. Entonces, no. Yo creo y pienso que cualquier persona debe aprender siempre, siempre hay algo que aprender. O sea, aprender no se acaba nunca. Don't piss in the drain, don't